Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio en paz me acostaré. Producido por Ministro de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy miércoles, miércoles de cristianismo práctico. Muy agradecido con cada uno de ustedes por estarnos dando su preferencia durante esa noche. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser en punto las 8 de la noche, tenemos una hora de palabra a través de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. Estamos enlazados con Vino Nuevo Radio y también estamos transmitiendo en vivo a través del video de nuestro perfil de Facebook Live, Ministros de la Palabra. A partir de las 9 de la noche, este mensaje, hermano y hermana, quedará grabado en nuestro eh, perfil. De Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Así es que usted puede accesar en ambas eh, plataformas. Eh, puede volver a revisar otra vez el pasaje, puede compartir eh, también con otras personas ese mensaje. Creemos que este mensaje de esta noche, amado hermano y hermana, es muy propicio. Estamos a tres meses de poco menos de tres meses de las elecciones nacionales y vamos a estar hablando un poco acerca de la participación de los cristianos, la participación de los cristianos en en este tema de la política. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema de la política? Porque eh, se ha interpretado eh, erróneamente eh, la participación de los cristianos. ¿Hasta dónde los hijos de Dios e hijas de Dios tenemos que involucrarnos en todo este fragor? Y que se genera alrededor de las elecciones. Antes, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu presencia. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de servirte y de servir a cada uno de aquellos que están conectados en esta noche a través de estas plataformas virtuales. Gracias por tu cobertura. Pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe en esta noche a toda verdad. Que sea tu palabra la que fluya, la que corra, la que abra entendimientos, la que escudriñe en nuestros corazones y que también tu nombre sea glorificado en esta noche. Gracias por cada corazón que está eh, conectándose, Señor. Eh, los bendecimos a cada uno de ellos por su disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siervos en la política. Ese es el tema que nos trae hoy miércoles. Sin embargo, este tema nos va a llevar por lo menos hoy miércoles y el próximo viernes, porque hay que hacer un desarrollo amplio acerca de lo que es el Estado, eh, acerca de lo que es la iglesia, y si hay relación alguna entre iglesia y Estado, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice eh, la Biblia acerca de este, de este tema? Si hay algo, amado hermano y hermana, que enciende la chispa para un debate, para una discusión. Eh, uno es el fútbol, el deporte como tal, otro es la religión, que también eh, muchos lo utilizan para discutir, pero la política es un tema de debate todos los días del año. Es increíble cómo se debate acerca de ese tema e incluso... Hasta dentro de los mismos creyentes se debate este tema de la política. Pero una cosa es como el mundo allá afuera eh, trate ese tipo de temas y otra cosa es usted y yo como hijos e hijas de Dios, como seguidores de Cristo, cuál debería ser nuestra actitud y nuestra participación en temas políticos. ¿Y será realmente cierto que... ¿La religión y la política no se mezclan? ¿Que cada uno tiene este, lugares eh, eh, totalmente antagónicos uno del otro? Vamos a empezar diciendo en esta noche que la Biblia da dos verdades en cuanto a la actitud del creyente hacia la política y hacia el gobierno. En primer lugar, la voluntad de Dios, hermano y hermana, es lo que tiene prioridad sobre todo y sobre todos. Cuando vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, dice el Señor Jesús, vosotros, hablándonos a usted y a mí, vosotros antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios les dará todo lo que necesiten. Vean lo que el mismo Señor Jesús dice antes que nada. Si hasta ese momento no sabemos qué es lo, lo más importante para nosotros o cuál es nuestra prioridad, Mateo 6:33 define claramente cuál es la, la prioridad de un creyente sobre todas las cosas, sobre familia, sobre trabajo, sobre profesión, sobre eh, hobbies, eh, sobre todo, algo se antepone. Jesús dice, antes que nada, busquen el reino de Dios todo lo justo, todo lo bueno que hay en Él. Eso es un mandato. Y ese mandato trae aparejada una promesa. Y Dios les dará todo lo que necesiten. El Señor nos va a suplir todo. Una sanidad, nos va a resolver el problema económico, nos va a ayudar en temas emocionales, espirituales, físicos. Pero antes que nada, debemos buscar el reino de Dios. Por eso es que nosotros... Sabemos que todos los planes de Dios, que todos los propósitos de Dios ya han sido lo que se denomina prefijados. O sea, hermano y hermana, ya todo está escrito, todo está listo, todo está preparado. El Señor de antemano ha preparado todas las cosas y lo que Él se ha propuesto hacer, lo va a llevar a cabo y no habrá ningún gobierno, ningún emperador, ni ningún Estado que pueda frustrar la voluntad de Dios. Antes que todo la voluntad de Dios se va a cumplir. Por eso dice Daniel, el profeta en el capítulo 4, versículos 34 y 35, dice Daniel, Él, hablando de Dios, Él gobernará para siempre y su reino no tendrá fin. Todos los habitantes de la tierra son como nada cuando se comparan con Él. Hace lo que le parece mejor, tanto en el cielo como entre los habitantes de la tierra. Y dice, nadie puede oponerse a su poder. Y cuando decimos nadie, hermano y hermana, nadie es nadie. Nadie se le puede oponer a Dios. El rey más pintado o la reina más pintada. El gobernante, el dictador más orgulloso y altanero que exista en ese mundo. Nada ni nadie se le puede oponer a Dios porque dice que Dios hace lo que mejor le parece en el cielo y con los habitantes de la tierra, y absolutamente nadie se puede oponer, dice Daniel, a su poder. El mismo Daniel, dos capítulos antes, en el capítulo 2, versículo 20 al 21, dice, digno de elogio sea el nombre de Dios en todos los tiempos, pues solo Él tiene toda la sabiduría y todo el poder. Lo que pasa en el mundo, dice Daniel, está bajo su control. Todo lo que sucede en el mundo, hermano y hermana, está controlado milimétricamente por Dios. Él quita a reyes, dice Daniel, y coloca a otros sobre sus tronos. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos su inteligencia. El que está en ese momento en un puesto de eminencia, como líder de una nación, sea por la buena o sea por la mala, sea por elección popular o sea por un tema de facto, un tema dictatorial, cualquier hombre o mujer que están en ese lugar, Dios los ha puesto ahí. Y lo que está sucediendo en esas naciones, sea para bien o sea para mal, Dios ha permitido que suceda así porque obedece a un propósito supremo y que Él tiene bajo su control. Aunque nosotros creamos que todo anda manga por hombro, hermano y hermana, todo está controlado por Dios. Daniel capítulo 4, versículo 17, vean lo que dice Daniel. El Altísimo domina todos los reinos del mundo y él le da el gobierno a quien quiere, aún al más humilde de los hombres. Dios es el que se encarga de otorgarle el poder a todo hombre y mujer que en este momento lo ostenta. Y es muy importante que entendamos esos conceptos para todo lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Por eso es que la política como tal, si hablamos ya meramente del concepto de política, hermano y hermana, la política es un método que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. ¿Para qué sirve la política? Sirve única y exclusivamente para que Dios a través de ese método lleve a cabo su voluntad. Esa es la única razón de ser de la política y para lo único que la política sirve. Y aunque hayan hombres y mujeres perversos que abusen de ese poder político que Dios les ha otorgado, aunque ellos no lo quieran reconocer, aunque ellos ni les pase por la cabeza que es Dios el que los ha puesto ahí, y aunque abusen de ese poder utilizándolo para dañar a todos sus gobernados, Dios, hermano y hermana, y esta palabra es para usted y es para mí, Dios utiliza. Ese poder de esos hombres y toda esa situación que sucede para bien de sus hijos. Romanos capítulos 8 28, 8, 28. Los que aman a Dios, todas las cosas que suceden se producen y cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. La segunda verdad que tenemos que conocer en esta noche acerca de lo que es gobierno y política es que. No existe, y póngame mucha atención en eso, lo que le voy a decir en esta noche: no existe ningún gobierno en el mundo que pueda resolver los problemas de la humanidad. Ningún gobierno le va a resolver a usted los problemas que usted tiene. No existe que un ser humano le resuelva a otro ser humano sus propios problemas, mucho menos salvarnos, porque Dios es el único que puede otorgar esa salvación. Ahora, cuando hablamos de Jesús, su ministerio terrenal, nosotros nunca, y ahora que todos los lunes estamos hablando de Jesús, porque en nuestro espacio en paz me acosaré de los lunes, el lunes es un día que exclusivamente lo hemos enmarcado para hablar acerca de Jesús, y hemos visto todo su ministerio desde de las profecías mesiánicas y llegaremos hasta la ascensión. Es un estudio que nos va a llevar más de un año. Y si usted me ha acompañado a todos, todos estos lunes hacia atrás, nosotros nunca hemos visto a Jesús enseñando a los creyentes cómo reformar ese mundo. Cómo reformar ese mundo pagano con su idolatría, con su moralidad, con sus prácticas corruptas por medio del gobierno. Jesús no utiliza el gobierno. Para transformar toda la pudredumbre que existe en las naciones. No lo encontramos en ninguna parte de los evangelios. Mucho menos vemos a Jesús incitando a la desobediencia civil para protestar contra leyes injustas, contra eh, eh, regímenes brutales. Por ejemplo, en el contexto histórico de Jesús, Roma era la que imperaba, un imperio brutal. Y usted nunca encontrará a Jesús ni eh, alzándose eh, en contra de, del imperio, ni renegando. Muchos de los que llegaron a conocerlo en su entorno, en su contexto histórico, tenían otro concepto de Jesús, que él iba a convertirse en una especie de general libertador con un ejército y que iba otra vez a volver este, a, a poner esa nación en orden. Los judíos del siglo XXI, hoy en día, por eso es que no creen en Jesús, porque ellos todavía siguen esperando. Al Mesías, siguen esperando ese libertador. Los judíos en ese momento están en guerra, mañana, tarde y noche, con todos sus vecinos árabes. Entonces, por eso es que los judíos de hoy en día no creen que el Mesías ya vino, siguen esperando su Mesías y se van a quedar esperando. Pero Jesús ya vino, sin embargo, no vino con las intenciones que aquellos estaban esperando que viniera. Nunca vimos a Jesús sublevándose contra Roma. Nunca vimos a Jesús haciendo protestas en la calle. Es interesantísimo cuando estudiamos la vida de Jesús, cómo vemos cuántas veces Jesús fue acusado falsamente de traición al imperio romano. Esa fue una de las acusaciones más importantes que los fariseos trataron de hacer contra Jesús de decir que Jesús se estaba sublevando contra el imperio. Cuando vamos a Mateo capítulo 27, versículo 11, Jesús está frente a Pilato, ha sido arrestado, y está frente a Pilato, y Pilato le hace una pregunta. Le dice Pilato a Jesús, ¿Usted es el rey de los judíos? Le preguntó el gobernador romano, y Jesús le dice, sí. Usted lo ha dicho. Recordemos que Jesús, en este texto, está aceptando el título de rey. Pero, había una gran diferen diferencia sustancial con lo que se conocía como rey en el contexto histórico. Jesús acepta el título de rey, pero no de un reino terrenal. Jesús está aceptando el título de rey, pero como rey del reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Por eso es que nosotros, hermanos y hermanas, cuando estudiamos la vida de Jesús y el nivel de detalle que lo estamos llevando todos los lunes, encontramos que a Jesús nunca le interesó. A Jesús nunca le interesó la política. Ese es uno de los temas que fue totalmente vedado para Jesús. Un tema sin interés. Porque Jesús sabe que la política no resuelve absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando estudiamos la vida de Jesús, encontramos el, el contexto histórico es un tiempo de mucha inestabilidad política. Eh, Judea está eh, ocupada por Roma, Roma es el imperio, está totalmente alrededor del Mediterráneo y eh, Roma oprime al pueblo y los únicos beneficiados en el contexto histórico eran aquellos títeres puestos por los romanos, básicamente la familia Herodiana y algunos eh, gobernantes eh, eh, que estaban ahí porque habían hecho un pacto de conveniencia con los, con los romanos. Eran los que mantenían el orden, a Roma les servía y Roma pues les pagaba dándoles un poder sobre eh, sus propios ciudadanos. Por eso es que estos hombres eran odiados. Una gran parte de la población judía odiaba a los romanos y habían creado hasta una resistencia política, lo que se conocía como los celotes, los que iban a sublevarse. Y usted eh, tal vez se acordará que uno de sus líderes era el famoso Barrabás. Barrabás era uno de los líderes de este grupo que se había sublevado. Que cuando eh, le dicen al pueblo a quién quieren soltar a Jesús o Barrabás, tristemente el pueblo pidió que soltaran a Barrabás. El pueblo confiaba más en ese eh, guerrillero, por decirlo de alguna manera, eh, porque sí se acomodaba a los intereses que ellos tenían y no a Jesús. Y tal es así que a Jesús no le interesa la política absolutamente para nada, porque cuando vamos a Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, dice que cuando el pueblo se da cuenta de una señal milagrosa que Jesús acaba de realizar, la gente empezó a decir, no cabe duda de que ese es el profeta que tenía que venir al mundo. Y Jesús en ese momento se da cuenta de que querían llevárselo por la fuerza para hacerlo su rey por lo que se retiró otra vez a la montaña él solo. Llegó un momento en que Jesús era el showman del momento, la gente lo seguía, la gente lo victoriaba, Jesús sanaba, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, pero muchas personas no entendían realmente qué era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba acercando el reino de los cielos a los hombres, los hombres lo que tenían en su cabeza era más bien un reino terrenal y tal es así que al ver cómo Jesús se está comportando y el liderazgo que empezaba a obtener, se les ocurrió a más de uno y, y dice que por la fuerza quisieron hacerlo su rey. Sin embargo, Jesús, pudiendo haber aprovechado la ocasión, simplemente se retira, se va a una montaña solo porque a él no le interesaba. La política. Juan capítulo 17, versículo 16, el mismo Jesús en su oración sacerdotal le dice a Dios, ellos no son del mundo, hablando de usted y hablando de mí, hablando de todos los creyentes, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces a Jesús lo que menos le interesaba era venir a la tierra a crear un reino terrenal. Jesús siempre habló del reino de los cielos donde verdaderamente hermano y hermana está su ciudadanía y mi ciudadanía entonces en ese entorno en el que Jesús se desarrolla en su contexto histórico que es un ambiente muy complicado aquellos que lo seguían lo que estaban esperando era que Jesús lo liberara del yugo de Roma aun más a sus propios discípulos eh, presumían que Jesús iba a ser ese gran libertador terrenal que sacara a la nación de ese caos en que estaba Sumida. Sin embargo, Jesús no utilizó la política para transformar el mundo. Y esa es un, una de las conclusiones a la que tenemos que llegar a lo largo de, de, este, eh, de este tiempo de palabra. La política hermano y hermana no transforma al mundo. Lo único que transforma al mundo, y Jesús lo hizo y quiere que usted y yo lo hagamos, lo único que puede transformar al mundo es la predicación del Evangelio y el permanecer fiel a ese mensaje. Lo único que puede mejorar ese mundo es predicarle de las buenas nuevas y que seamos fieles a ese mensaje al cual nosotros hemos sido llamados. De ahí para allá, nada ni nadie, ninguna institución, ningún Estado, ninguna metodología humana podrá mejorar las cosas. Ahora, ¿por qué Jesús fue políticamente neutral? ¿Qué sabía Jesús? Que los, eh, las personas de su contexto histórico no sabían y que tal vez sucedió y yo hasta el día de hoy ignoramos, porque Jesús no estaba interesado en temas políticos. Cuando vamos al libro de Ecclesiastes, en el capítulo 8, versículo 9, Ecclesiastes 8, 9, un libro escrito por el rey Salomón, dice el rey. Los unos, hablando de los seres humanos, los unos dominan a los otros. Pero al final, dice Salomón, todos salen perjudicados. Cuando una persona, hermano y hermana, quiere dominar a otra y hacer que la otra haga lo que a él le da la gana o lo que él cree que debe hacerse, dice la Biblia que todos salen perjudicados. Y este versículo resume en una sencilla frase toda la historia de la política mundial. Cuando usted ve a esos hombres en eminencia dominando a otros hombres, hermano y hermana, al final sale perjudicado el dominado como el dominante. No hay beneficio alguno para ambos. Y otra cosa muy importante que rescatamos de ese versículo de Salomón es la capacidad tan increíble que tiene el ser humano para dañar a su prójimo. Cuando vemos estos regímenes que hay, ese, en, en diferentes naciones, donde vemos ese, a, a estos eh, hombres eh, eh, dominando, eh, oprimiendo, eh, maltratando eh, a su propia gente, a sus, a sus conciudadanos, uno se queda asustado de la capacidad que tiene el ser humano para dañar a otras personas. Sin embargo, el daño que esos hombres le hacen a sus ciudadanos, tarde o temprano, acarrea. Un daño para su propia vida. Cuando yo daño a alguien, yo hermano y hermana, acarreo para mí un perjuicio similar. Si yo daño, recibo daño también. Y eso es lo que nos está diciendo Salomón en el libro de Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 9. Les recuerdo que a partir de las 9 de la noche ese mensaje está quedando grabado en nuestro perfil de Facebook y también en nuestro canal de YouTube para que usted pueda eh, accesarlos con toda la calma. Son muchos textos bíblicos los que vamos a estar analizando y eh, por si no le da tiempo de eh, tomar nota de alguno. Jesús no le interesa la política, se mantiene totalmente neutral. ¿Por qué? Porque Jesús sabía hasta dónde podía llegar la maldad de la humanidad sobre la misma humanidad. ¿Y por qué Jesús lo sabía? Hermano y hermana, porque Jesús existe antes de venir a la tierra. Jesús no es un aparecido en el contexto histórico de los judíos. Jesús, Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús le dice a su padre en la oración sacerdotal: Ahora, padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando yo estaba contigo antes de que existiera el mundo. Si hay alguien que todo lo sabe, hermano y hermana, y todo lo conoce, ese es Jesús. Y Jesús sabe que perfectamente que la política es algo en lo que no se debe perder el tiempo. Es algo que no resuelve absolutamente nada. Simplemente, como lo decíamos anteriormente, la política ha sido creada por Dios y es un método que Dios utiliza simplemente para llevar a cabo su voluntad a través del ser humano. Punto. Pero como lo vimos anteriormente, no hay una transformación en el ser humano. El mundo va de mal en peor y eso no lo va a arreglar un presidente, eso no lo va a arreglar un gobierno, eso no lo va a arreglar un partido nuevo, tal vez de los que no son tradicionales. Lo único que puede transformar al mundo es la predicación del Evangelio y que usted Dios nos mantengamos fieles al Señor hasta su segunda venida. Por eso es que por muy buenas que sean las intenciones del ser humano, nunca estará en capacidad de poder atender las necesidades de miles de millones de personas porque la solución a los problemas del mundo, hermano y hermana, nunca estarán al alcance de un gobierno humano. Y eso Jesús lo sabía. Jeremías, el profeta, en su libro homónimo, capítulo 10, versículo 23, dice Jeremías, no está en manos del ser humano trazar el plan de su vida y ponerle rumbo. No está en el ser humano. No lo puede hacer un presidente, no lo puede hacer un rey. No lo puede hacer un dictador. No, dice, no está en sus manos, en manos del ser humano, trazar el plan de su vida y ponerle rumbo. Imposible. Eso les ha vedado al hombre, por Dios. Hemos visto que hay hombres y que hay mujeres que tal vez con un corazón bonachón, por decirlo de alguna manera, porque yo no sé si, si utilizar la palabra sinceridad en el extremo de, de, del término, pero han aparecido hombres y mujeres, tal vez con buenas intenciones, para tratar de mejorar en algo eh, la sociedad a través de, de la política, crear algunas mejoras como para que el bienestar ciudadano esté un poco mejor. Sin embargo, hasta el más intencionado de los políticos, hasta el mejor bien intencionado de los políticos, se encuentra bajo una influencia. La política, hermano y hermana, se encuentra bajo una influencia. Toda política en el mundo y todo político en el mundo, tarde o temprano, queda bajo esa cobertura de influencia. Y esa influencia es de aquel al cual Jesús llamó el gobernante de este mundo. El primer, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. El mismo Satanás se lo dijo a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Todo eso que ves, enseñándole los reinos del mundo, todo eso que ves me lo dieron a mí. Y yo se lo doy a quien a mí me da la gana. Si usted se postre y me adora, yo todo eso se lo entrego. El mundo, hermano y hermana, aunque no lo, lo, lo podamos entender o asimilar, el mundo 100% está influenciado por el mal. Y ese mal viene de Satanás. Y la política no escapa a esa maldad. La política también está influenciada por Satanás. Hay mucha maldad, hay mucha cosa oscura y nebulosa detrás de la política misma. Si no, mire los últimos acontecimientos, por lo menos aquí en Costa Rica, cómo han estado saliendo a la luz cosas oscuras, tenebrosas, maquiavélicas, dañinas para la sociedad misma. En los famosos casos últimos que hemos visto en nuestra nación: el caso del Cementazo, ahora el, el caso Azteca, el caso Cochinilla, ese ayer eh, o antier el caso eh, Diamante, cómo han estado saliendo muchos políticos. Eh, han aflorado, han sido detenidos, están siendo cuestionados, precisamente por eh, eh, por peculados, por malversaciones, por tráfico de influencias, porque hermano y hermana en la política eso es pan de todos los días, hombres y mujeres que aunque no lo quieran tarde o temprano terminan siendo arrastrados por esas corrientes que solo vienen de las tinieblas. En aquel momento. Hablando otra vez de Jesús, Jesús sabía que Él era el futuro rey del gobierno celestial de Dios. A Jesús se le promete el reino de los cielos, ser el rey de reyes. Ahora, nada más imagínese, si Jesús se hubiera involucrado en la política de este mundo, si Jesús se hubiera convertido en el libertador del mundo, hermano y hermana, lo que Jesús hubiese hecho es haber cometido una gravísima traición contra el gobierno de su Padre Celestial. Si Jesús se hubiera involucrado en la política terrenal, no había sidero para el gobierno celestial. Porque como lo vamos a ver, una cosa y la otra, hermano y hermana, son antagónicas. No conviven juntas. Son como el agua y el aceite, como la luz y las tinieblas. Lo terrenal no tiene ninguna relación con lo celestial y Jesús no iba a perder el tiempo en lo terrenal porque hermano y hermana, lo terrenal es temporal. El cielo y la tierra pasa, los hombres vienen, los hombres se van, los, go los gobiernos llegan, los gobiernos se van. Los reyes nacen, los reyes mueren. Nada en este mundo es estático, todo está en movimiento y todo avanza siempre al, a su fin. Todo siempre avanza a su extinción. Sin embargo, Jesús sabía. Que el reino de los cielos es eterno. Que él, él va a ser y es el rey de reyes y señor de señores por los siglos de los siglos. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es parte de este mundo. Aquellos que estaban equivocados hasta ese momento y tal vez se esperanzaron, tal vez se desanimaron. Porque Jesús les dijo, aquí no tenemos nada que hacer. Nuestro reino es celestial, nuestro gobierno es en el cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo. El apóstol Pablo decía que nosotros somos extranjeros, que somos embajadores de Dios en esta tierra. Esa es nuestra función, pero no somos ciudadanos de ese planeta. Sin embargo, es muy importante hacer notar, hermano y hermana, que Jesús respetó las autoridades de su contexto histórico. Y es también muy importante que digamos en esta noche que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que ser respetuosos a los lineamientos, a las leyes que están siendo impuestas por las autoridades que nos gobiernan. Y Jesús desde muy niño aprendió el respeto por las autoridades y por el gobierno, en este caso por la opresión del Imperio Romano que era lo que existía cuando él nació y hasta que él murió. Cabe destacar en el nacimiento de Jesús, cuando vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Los hijos aprenden de los padres. El ejemplo para los hijos son los papás. José era un hombre piadoso, era un hombre bueno, era un hombre recto, era un hombre honesto. Lo conocemos desde el momento en que toma a María como esposa aun sabiendo él que ella estaba embarazada de, y tenía un hijo que no era de él. La Biblia nos dice que José era un hombre bueno y también era un hombre muy correcto. Cuando vamos al libro de Lucas capítulo 2, dice que César Augusto, el emperador romano de ese entonces, desde el año 27 antes de Cristo, mandó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Todos tenían que ir a su pueblo de origen para inscribirse. José, que era descendiente del rey David, dice tuvo que ir a Nazaret a Belén. Esa era la ciudad de David y José fue allí para inscribirse junto con, con María, su esposa que estaba embarazada. Hermano y hermana, José se sometió a la autoridad terrenal de ese entonces y el nacimiento de Jesús fue toda una tragedia, fue todo un caos por cumplir el mandato del emperador romano. José era un hombre obediente y él se traslada precisamente hacia su ciudad de... De Belén, porque él vivía en Nazaret, tenía que trasladarse 112 kilómetros, llevar a su esposa embarazada, y recordemos que Jesús nace en Belén. Jesús, eh, el, el parto es producido, lo más probable es eh, por un viaje tan incómodo, y eh, José obedece. Ese mandato. Por eso es que Jesús también era muy obediente en cuanto a los, a los lineamientos que eh, se daban en su época. Jesús nunca desobedeció ninguna autoridad. Jesús nunca se sublevó ante ninguna autoridad. Y eso es importante que lo enseñemos también. Porque como lo vamos a ver ahora, tenemos que ser respetuosos de las leyes hasta un punto, como lo vamos a ver ahora, y también no podemos sublevarnos ni ir en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando vemos el tema de los impuestos, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, dice que los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron, su maestro, hablando de Jesús, ¿tu maestro paga el impuesto para el templo? Era un impuesto que tenían que pagar todos los varones. Pedro dijo, sí lo paga. Pedrito contestaba sin saber y para quitarse el problema de encima Pedro dice, claro que sí lo paga, y ni por la cabeza le pasaba. Cuando Pedro va soplado para la casa donde está Jesús, Jesús, antes de que Pedro no le diga nada, Jesús lo detiene y le dice, Pedro, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Y Pedrito dice, de los extraños, obviamente, Señor. Mateo capítulo 17, versículo 25. Jesús dice. Entonces, los hijos están exentos. O sea, no deberíamos pagar impuestos. Pero, sin embargo, y vean qué importante, dice Jesús, sin embargo, para no ofenderlos, para no ofenderlos, estamos hablando de no ofender a las autoridades que han establecido los lineamientos, las leyes, le dice Jesús a Pedro, vaya al mar, eche el anzuelo, tome el primer pez que encuentre, que usted saque. Ábrele la boca y va a encontrar una moneda. Y con esa moneda usted la va a dar en el templo y va a ser para pagarse un puesto y el mío. No nos vamos a meter en problemas. Si hay algo que a Jesús le gustaba era no meterse en problemas. Jesús siempre se cuidó de que lo señalaran, de que le buscaran la menor caída, porque los fariseos eso era lo que hacían con Jesús. Y Jesús se cuida mucho de ese particular, mucho más con el tema de. Ser acusado por sedición o por traición al imperio romano. Hay otro caso en la vida de Jesús que es importante que lo mencionemos en este eh, amplio espacio que estamos eh, hablando acerca de la política y si los cristianos tenemos que involucrarnos en política o hasta dónde vamos a involucrarnos en política. En Marcos capítulo 12, versículos 13 y 14, dice que los fariseos y los herodianos fueron donde Jesús y le dijeron maestro. Sabemos que usted siempre dice la verdad y no te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque siempre insistes en que debemos obedecer a Dios en todo. Llegaron como santas palomas, pero detrás venía la zancadilla. Díganos, ¿qué opina usted de lo que le vamos a preguntar? ¿Está bien que le paguemos nuestros impuestos al emperador de Roma? ¿Aplica que paguemos impuestos? Los fariseos y los herodianos sabían. O creían que tenían a Jesús contra las cuerdas. Porque si Jesús decía que no había que pagar impuestos, inmediatamente acusaban a Jesús con Roma, lo apresaban y lo mataban. Y si Jesús decía que si había que pagarle a Roma, entonces se iba a echar a todos los judíos encima, porque los romanos serían oprimidos a los judíos con los impuestos. O sea, parecía que no había salida. Sin embargo, Jesús les contesta, tráiganme una de las monedas que usan para pagar el impuesto. Ellos le llevaron una moneda de plata. Jesús les pregunta, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre escrito en ella? Ellos le contestaron, del emperador de Roma. Ah, del emperador de Roma. Entonces, delen al emperador lo que es del emperador y delen a Dios lo que es de Dios. Y estos herodianos y fariseos, hermano y hermanas, se quedaron totalmente callados. Al César lo que es del César, al gobierno lo que es del gobierno, a Dios lo que es de Dios. Pero no se pueden revolver las dos cosas. Otra conclusión a la que vamos a llegar en este espacio de palabra es que el Estado y la Iglesia no se mezclan. La política y los creyentes no tienen unión alguna, son un yugo desigual. No hay asidero para los hijos de Dios el inmiscuirse en la política. Porque como lo vamos a ver en adelante, todo se complica, lo que aparentemente era bueno termina siendo malo y se convierte en una tragedia. En el tema de los impuestos como ciudadanos, nosotros tenemos que ser responsables. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7 es claro también. Pablo dice, ustedes pagan impuestos. Las autoridades están sirviéndoles en el trabajo que Dios les ha encomendado. Hermano y hermana, aunque el presidente de la República no lo sepa, o no lo quiera saber, o no lo crea, Él le sirve a Dios. El dictador más dictador de ese planeta es un siervo en las manos de Dios, por las buenas o por las malas, porque todos los que están en eminencia, Cumplen la voluntad de Dios tal y como Dios la ha establecido, y eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Páguenle, dice a cada uno lo que corresponda, sean impuestos, sean contribuciones, sea respeto, sea honor. Las autoridades, los gobiernos, merecen el respeto de los creyentes, porque así Dios lo ha establecido. El mismo Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: solo Dios puede dar la autoridad a una persona. Y Él es el que le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Hay un mandato. Aquí no es si a usted le parece o no le parece. Si usted está de acuerdo con que suban la gasolina o no la suban. Si usted está feliz con su presidente o usted quería otro. Aquí es un mandato de Dios. Nosotros tenemos que obedecer las autoridades del gobierno. Porque han sido puestas por Dios. Por eso. El voto, el sufragio, es muy importante. Y eso sí es algo en lo que nosotros tenemos que participar. Si tenemos una nación, si la nación en, en la que vivimos tiene el privilegio de poder elegir mediante elección popular a sus gobernantes, es un derecho y también es un deber que nosotros tenemos que llevar a cabo. Tenemos que ejercer ese derecho. Y pedirle a Dios mucha sabiduría que por aquellos a los que votemos, traten, por lo menos en su plan de gobierno, de, de, de tener la mayoría de opciones e, y perspectivas que se asemejen más a lo que nosotros, como hijos e hijas de Dios, comulgamos. Pero una conclusión que vamos a llegar, no sé si hoy o el próximo viernes, y se la voy a lanzar de una vez, los cristianos no votan por cristianos. Los creyentes no votan por aquellos que entre comillas, porque lo pongo en comillas, y dudo mucho de sus creencias, pero los cristianos, las cristianas, no deberían votar por partidos cristianos, por creyentes, porque como lo vamos a demostrar, hermano y hermana, los creyentes no tienen nada que ver con la política. Y mal llamados creyentes se han abusado del Evangelio, precisamente para corromperse ellos mismos y corromper lo que les rodea. Y vamos a estar hablando ampliamente de muchos ejemplos que hemos estado viendo a lo largo de los años y que los estamos viendo actualmente, donde hay muchos líderes cristianos, hay pastores, hay hombres eh, que estaban al servicio de Dios y que se han corrompido a través de la política, porque volvemos a repetir, la política está influenciada por Satanás y cualquiera que entra. A la política, tarde o temprano, se va a terminar permeando de toda esa porquería, de toda esa corrompición que hay dentro del sector de la política. Por eso es que es muy claro, venimos diciendo, si Jesús no se interesó en la política, si Jesús sabía que la política no transforma ni arregla nada, en qué cabeza cabe que nosotros, como cristianos, vamos a ir a influenciar absolutamente a nadie. Va bien al contrario, muy peligrosamente. Nos, el mundo nos va a influenciar más bien a nosotros y terminaremos cediendo en toda esta situación tan penosa que es estar inmerso en este sector. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos dice que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que orar por el gobierno. Es muy importante. Veamos las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Hay cosas a las cuales como hijos e hijas de Dios somos llamados. En el tema del gobierno, como creyentes somos llamados. Usted analizó, número uno, a obedecer las leyes del gobierno. Número dos, a pagar las cargas impositivas establecidas para todos los ciudadanos. Y número tres, nos está diciendo, se nos está ordenando que oremos por el gobierno. Primero Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hagan oraciones por todos, dice el apóstol Pablo. Le está diciendo a Timoteo, rueguen y supliquen que Dios tenga misericordia de ellos y denle gracias. Oren en especial, vean lo, el, el, la recomendación del apóstol Pablo. Oren en especial por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad. Aquellos países en los que vivimos, que todavía se respira un poquito de paz, somos llamados democráticos, aunque hay algunas cosas que son un poco totalitarias, autoritarias, pero bueno, el apóstol Pablo dice, oremos por nuestros gobiernos, ¿para qué? Para que haya paz, para que haya sosiego, para que todavía podamos tener ese espacio de predicar el evangelio sin restricciones, como tal vez hermano y hermana están existiendo en otras naciones. Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 1, a los hermanos de la iglesia, le dice Pablo: recuérdenles que deben obedecer a los gobernantes, a las autoridades del país. Recuérdeles también que deben ser obedientes en todo y estar dispuestos a hacer el bien. Hermano y hermana, si verdaderamente queremos apoyar al gobierno, si verdaderamente queremos eh, ser buenos ciudadanos, nuestra única participación va en tres vías. Uno, obedecer a las autoridades. Dos, pagar los impuestos. Y tres, orar por ellos. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Yo no encuentro en la palabra del Señor el que yo tenga que involucrarme en un partido político o en un puesto de eminencia para tratar de que el país mejore con un cristiano que se ha metido en ese ámbito. Esto, hermano y hermana, no lo va a arreglar absolutamente a nadie, mucho menos en política. El Evangelio es el único que puede transformar las vidas de las personas. Y eso es algo que tiene que quedarnos totalmente claro. Las autoridades terrenales puestas por Dios. Traen beneficios, han sido puestas por Dios para que nos traigan beneficios a usted y a mí. El apóstol Pedro también habla acerca de ese tema en el capítulo 2, versículo del 13 al 15. ¿Ven lo que dice Pedro? Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, y es que esa es la parte que a mí me preocupa. Hermano y hermana, algo que debe importarnos a nosotros como hijos de Dios es. Que el buen nombre del Señor Jesús siempre se mantenga en alto. Qué lamentable es cuando vemos cómo se pisotea el Evangelio en una asamblea legislativa, en las calles, en esas corrupciones que salen a la luz donde hay hombres y mujeres cristianos y cristianas en eminencia, partícipes de toda esa corrompición. ¿Cómo pisoteamos el nombre del Señor? Y el apóstol Pedro dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, es que usted y yo, como hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, una de las cosas que tenemos que procurar es que nunca se hable mal del Señor Jesús. Que por nosotros, que por nuestra culpa, el nombre del Señor Jesús no sea pisoteado. Obedezcan a las autoridades del gobierno, dice Pedro, que Dios ha puesto. Y Dios las ha puesto, dice Pedro, para castigar a los que hacen lo malo, porque hermano y hermana, la ley es a quienes castigan es a los que hacen lo malo, y para alabanza del que hace lo bueno. Vean qué interesante. Dios ha puesto a los gobernantes en ese mundo para dos cosas: uno, para castigar al malo. Si usted no hace lo malo, usted no tiene problema. Pero para el que hace lo malo, que lo castigue. Y en segundo lugar, para que se alaben a aquel que hace lo bueno. Lo que Dios quiere es que ustedes hagan el bien, dice Pedro, para que los ignorantes, para que los tontos no tengan nada que decir contra ustedes. Qué bueno es que las autoridades digan, estos cristianos no molestan, no complican, están en lo de ellos, aunque ellos no puedan entender realmente cuál es nuestra vivencia, pero para ellos son queditos, pagan los impuestos, no se meten con nadie, no causan problemas. Eso es lo que Dios está pidiendo de usted y de mí. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 13, versículo del 3 al 5, las autoridades no están para darle miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Hermano y hermana, las autoridades castigan a los maleantes. Si usted no es un maleante, usted no tiene problema. Hay cristianos, llamados cristianos, o entre comillas, que son unos maleantes. Bueno, pues a esos tienen que tener cuidado también. Porque el hecho de ir a la iglesia no quiere decir que todos sean buenas personas. Hay mal llamados creyentes que son unos maleantes y están saliendo a la luz pública. Todos los días salen a la luz pública. A como salen impíos a la luz pública haciendo matráforas, así también salen mal llamados creyentes haciendo sus cosas. No debe temerla, dice Pablo. Pórtense bien y las autoridades hablarán bien de ustedes. Dios ha puesto al servicio de él, vuelve a decirlo eh, Pablo, las autoridades. ¿Para qué? Para beneficiarlo a usted y a mi hermano y hermana como creyentes. Dios puso las autoridades para que usted y yo nos beneficiemos. Pero si estás haciendo algo malo, dice Pablo, tiene armas para castigarte. Así que hay que obedecer a las autoridades para que no te castiguen. Y porque lo correcto es respetarlas. Obedezca para que no lo castiguen si está haciendo algo malo. Y también... Porque dice el apóstol Pablo que lo correcto es respetarlos. Ahora, hay un tema muy interesante que no quiero dejar escapar en esta noche, en estos últimos minutos. El tema de las protestas, el tema de los bloqueos, el tema de las pancartas, el tema de andar tirándole piedras este, a la casa presidencial. ¿Tienen los creyentes que están metidos en ese tipo de cosas? ¿Se vale la participación de un hijo o una hija de Dios en este tipo de, de, de situaciones eh, eh, de sublevarse contra lo establecido? Romanos capítulo 13, versículo 3 dice el apóstol Pablo, los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra lo que Dios ha ordenado y por tanto, dice Pablo, van a recibir castigo. Nosotros como hijos de Dios no tenemos nada que hacer en protestas, nada que hacer en huelgas, nada que hacer tirándole piedras a la policía. Nada que hacer, hermano y hermana, bloqueando calles. Los hijos e hijas de Dios no tenemos razón alguna para andar metidos en esto. Nos guste lo que nuestros gobernantes están haciendo o no nos guste. Pero como hijos de Dios y con el Espíritu Santo en nuestro corazón, entendemos que esas autoridades, para bien o para mal, obedecen a un propósito supremo que nos cuesta tal vez entender. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no participamos ni de man manifestaciones, ni nos sublevamos, ni nos complicamos la existencia en esos temas. Mucho menos andar hablando mal de las autoridades que Dios ha establecido. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado como creyentes. Ahora, ¿cuándo no obedecemos a las autoridades? Porque no siempre ciegamente las autoridades deben obedecerse. Dice Pedro, Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Así que los llamaron y les ordenaron, no le digan a nadie lo que ha pasado. Dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pedro y Juan respondieron: ¿Debemos obedecerlos a ustedes antes que Dios? No puede ser. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hermano y hermana, las autoridades no se pueden respetar cuando intentan que el Hijo e hija de Dios no. Lleve el mensaje de salvación, no predique las buenas nuevas. Ningún gobierno puede interferir en esto, y si lo hace, nosotros no podemos obedecer al gobierno o a ningún líder sobre esta línea. Hechos 5 y 19. Pedro y los demás apóstoles respondieron: Nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Cuando un cristiano, hermano y hermana, está convencido, un creyente se ha convencido de que es la voluntad de Dios, de que debe hacer algo, lo debe hacer. Y cuando se convencido que no lo debe hacer, pues se tiene que oponer. Tampoco vamos a obedecer estrictamente a las leyes cuando nos digan se acabó la predicación de las buenas nuevas. Ahí, hermano y hermana, se acabó nuestra, nuestro respeto a la autoridad. Esa parte sí, que para los hijos e hijas de Dios no es negociable. El próximo viernes. Vamos a continuar con este tema. Vamos a estar hablando acerca de aquellos que piensan que pueden ir a puestos políticos y tratar como creyentes de influenciar de una manera buena o de una manera bonachona y, y, y de generar eh, ese, algún valor agregado. Hay pastores que creen ilusamente que llegando eh, eh, a, a un ministerio, que llegando a la Asamblea Legislativa, eh, eh, el, el Evangelio va a llegar a... a a, a recrear eh, ese tanta mortandad y tanta corrupción que existe. Vamos a demostrar el próximo viernes a la luz de la Biblia, en la continuación de este tema, que eso no es así. Cristianos y política no se mezclan, no tienen ninguna relación, pero eso lo hablaremos el próximo viernes, si el Señor lo permite. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta ese momento. Gracias, porque tu palabra... Es clara, es diáfana. Siempre todo será pesado a la luz de la palabra. Todo en este mundo se pesa a la luz de las escrituras. Gracias Señor por lo que nos han enseñado en esta noche. El respeto a la autoridad, el respeto a la ciudadanía, el tema de las cargas impositivas, el, el respeto a las leyes mismas y también Señor a no involucrarnos en situaciones en las que como hijos de Dios no debemos. Estar, nos has enseñado a ser respetuosos sobre gobiernos que son los que tú has puesto. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos abras el entendimiento para poder conducirnos como personas de bien, para que el mundo vea en nosotros algo diferente a lo que ve todos los días. Un Cristo resucitado, una persona que es buena delante de Dios, cumpliendo tu voluntad, una persona que sea de ejemplo para muchos que se están perdiendo. Gracias, te damos, Señor. En esa noche, en el nombre de Jesús. Amén. El próximo viernes, hermano y hermana, vamos a estar continuando con este tema. Esto apenas empieza. Vamos a entrar a la segunda parte y es donde eso se va a poner más complicado, por decirlo de alguna manera. Eh, eso, lógicamente, tiene detractores. Sin embargo, la Biblia es la Biblia y todo lo pesamos contra la Biblia, hermano y hermana. Iglesia y Estado es un yugo desigual. Siervos de Dios que deberían estar a tiempo completo sirviéndole al Señor, metidos en política, los perdimos. Púlpitos que se presten para que llegue un candidato político y darle nuestros púlpitos a un candidato para que haga proselitismo político. Hermano y hermana, eso es antibíblico. Que un pastor o una pastora le digan a sus feligreses por quién tienen que votar. Eso, hermano y hermana, eso aparte de que es un delito según la ley, porque eso es un delito. Yo no le puedo decir a usted por quién votar o por quién no votar, mucho menos con la presunción de que como son partidos cristianos, eh, esta sociedad va a mejorar. Hermano y hermana, esta sociedad va de mal en peor. Pero de todo esto hablaremos el próximo viernes, si el Señor... Lo permite, y lo haremos a la luz de la palabra, para que nadie diga que aquí estamos inventando lo que ya, hermano y hermana, está inventado. Yo lo bendigo en esta noche. Que Dios lo guarde, lo ayude, lo prospere. Y si es la voluntad del Señor, hermano y hermana, nos veremos el próximo viernes en ese su espacio. En paz me acostaré. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.